Generalmente el virus Mayaro es muy poco conocido, principalmente por el personal de salud, ya que en las escuelas de medicina no se le da la importancia que se debe. Hay diversos tipos de virus que están en Latinoamérica y que generalmente están presentes y que han generado brotes en diversas regiones de tanto de Centro como de Sudamérica, pero solamente en esos países los conocen, pero desafortunadamente aquí en las escuelas de medicina se les da poca importancia. En los planes de estudio es lo principal de las escuelas de medicina, en las escuelas de enfermería, empezar a hablar sobre estos temas, porque realmente el estudiante de medicina, al conocerlo, pues empezará ya a reportar casos, que eso es lo que se necesita en la salud pública, el reporte de casos y la búsqueda intencionada de casos.